Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo aplico la base de maquillaje y el corrector y os voy a hablar de este tipo de productos, bases y correctores, los que más estoy utilizando últimamente, con una breve explicación de cómo lo utilizo o el tipo de base que es, el tipo de corrector que es. Y bueno, sin más, es un vídeo así como bastante, no sé, didáctico, pero os enseño cómo lo hago yo y os dejo directamente con el paso a paso y espero que os guste. Bueno, voy a preparar un poquito el rostro. Lo que voy a hacer es aplicarme el serum de Cream Cosmetics. Os he hablado ya en alguna ocasión de él. La verdad es que es un serum que me gusta mucho para preparar la piel cuando vamos a estar mucho tiempo maquillados o, bueno, simplemente porque es un serum que a mí me gusta mucho. Lo que hace es dar como mucha luminosidad a la piel y hace un poco efecto de ampolla flash. Esto también os lo he contado bastantes ocasiones. Lo que hace es un efecto tersor. Entonces deja la piel genial para después ya empezar todo el proceso del maquillaje. Os dejo el enlace en la caja de información por si os interesa. Y bueno, comentaros que yo colaboro con esta firma, soy creamer, como se llama en el mundillo de cream. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis me podéis preguntar, me tenéis en el listado de creamers de la página de cream. Y bueno, ser creamer significa que si me elegís para comprar este producto, pues tenéis un 20% de descuento y yo me llevo comisión, punto. Es lo que hay. Pero bueno, como siempre os digo también a través de mis redes sociales, no porque me lleve comisión estoy mintiendo en que me guste el producto, ¿no? De hecho, el contorno de ojos de esta firma a mí no me gusta porque no me aporta nada y os lo he dicho en varias ocasiones también. En fin. Bueno, veis que es aplicarlo y enseguida lo va absorbiendo la piel. Y llega un momento que cuando ya se nota seco, no hay que seguir masajeándolo, porque si no empieza a coger textura. Entonces, una vez que ya se nota tirante, es mejor dejarlo estar. Yo doy unos toquecitos. Pero ya estaría aplicado. A veces veis que en algunos vídeos cuando me preparo la piel, que uso algún tipo de producto, se me enrojece mucho la piel. Yo tengo la piel súper sensible, no es que el producto me dé reacción ni nada de esto, simplemente es muy sensible y yo simplemente con tocarme la cara se me pone colorada. ¿Qué le vamos a hacer? Para terminar de preparar la piel voy a utilizar el Professional de Benefit. Este producto me gusta mucho porque me tapa todo el poro y digamos que me deja toda la piel preparada para después aplicar la base de maquillaje. Aplico una pequeña cantidad. Bueno, quien dice pequeña. Y lo aplico directamente en mi zona un poco problemática de poro y de brillos a lo largo del día. Bueno, en cuanto a bases de maquillaje, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de cómo aplicar la base de maquillaje o cómo lo hago yo últimamente, os voy a enseñar las que más utilizo y en qué momento. Voy a empezar hablando de Sheer Glow de NARS. El tono que yo utilizo es el tono Santa Fe. Y bueno, esta es mi base de maquillaje favorita, sin duda alguna. Tiene una cobertura media alta. Bueno, es modulable, se puede aplicar capa sobre capa y la verdad es que queda estupenda. Se ajusta súper bien al tono de la piel, de hecho es el único tono que tengo y os puedo decir que he maquillado a muchísimas personas solamente con este tono. Me encanta y me gustaría hacerme con más. Estoy esperando que me llegue la nueva base, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero bueno, es la nueva base de maquillaje de NARS, a ver qué tal. Pero esta me gusta mucho, a pesar de no ser una base, digamos, con efecto mate, porque luego sí que está la Sheer Glow mate y esta es la normal. A mí se me queda bastante mate en la piel y luego aplicando un poco de polvo encima se me asienta muy muy bien. No me salen brillos a lo largo del día y bueno, es que no sé qué más deciros, pero es mi base favorita. No le pongo ningún pero. Bueno, sí, uno. El precio. Ese es su gran pero. Otra base que utilizo mucho, esta es de cobertura alta, pues cuando tengo muchas rojeces. Que ya veis que es muy fácil que yo tenga muchas rojeces, pero bueno, pues como hoy por ejemplo que tengo bastantes rojeces y demás, cubre mucho, es la Matte Velvet Plus de Mica Forever. Yo utilizo el tono 20. Bueno, está el aplicador es así,
de tubito. Realmente la de NARS no lleva aplicador, es solamente de cristal a boquilla. El PAM se compra aparte, ellos son así, por eso os digo que el gran pero es el precio. Pero bueno, esta viene así como veis y me gusta mucho, tiene muchísima cobertura. Entonces para días que no queráis estar muy maquilladas, no os la recomiendo. Se puede mezclar con otras bases o con una CC cream o algo así, pero en general, bueno, yo la suelo utilizar sola cuando necesito mucha cobertura. ¿Qué pasa con esta base de maquillaje? Que al ser tan tan cubriente necesitáis que sea vuestro tono exacto de piel. Entonces, bueno, yo tengo el 20, que ya veis así un poco por mis tonos, pues os hacéis un poco a la idea, yo soy bastante blanquita. Pero bueno, eso, que intentéis siempre probar todo antes de comprar, que no porque yo os diga, por ejemplo, la de NARS es mi base favorita, va a ser la vuestra. Intentad siempre ir a un stand, que os lo prueben. Si lleváis algún tarrito vacío, intentad que os echen un par de PAM. Yo no sé si esto está permitido o no, pero es que es la mejor manera de probarlo, porque aunque os prueben una base de maquillaje en el stand, luego llegáis a casa, la luz es diferente. El ambiente es diferente, porque los centros comerciales, pues bueno, con los aires acondicionados, calefacciones y demás, son unos ambientes súper secos. Entonces luego a lo mejor salís a la calle y os ponéis a brillar. Tenéis que probarlo, es algo que tenéis que probar en vuestro día a día, en vuestros ambientes o espacios. Y bueno, me enrollo un montón, pero que intentad siempre probarlo todo antes. Bueno, esta base la utilizo muchísimo, tanto en invierno como en verano, me gusta mucho. Es la Nude Magic de L'Oréal. El tono que yo utilizo es el 120. ¿Me cuesta enfocar? ¡Ay! Es el 120. Y bueno, esta base es una base que hay que agitar porque tiene alcohol entre sus componentes, entonces se separan y hay que agitarla muy bien antes de usar. Es súper líquida, no sé si lo oís, pero es súper súper líquida. Entonces, bueno, yo la aplico con los dedos y luego con una brocha de maquillaje. En mis últimos looks podéis verla porque la he estado utilizando mucho. Y me gusta mucho, no tiene mucha cobertura, pero iguala muy bien el tono de la piel. Y luego pues con un polvo que sea un poquito cubriente, pues ya podéis hacer que os quede todavía más unificado el tono. Pero me encanta. Y para el día a día es súper cómoda, es muy ligera, tiene un acabado polvo y me gusta muchísimo. Yo esta la compro en la tienda de L'Oréal, en la calle Fuencarral, en Madrid. No sé si la tendréis en El Corte Inglés o no, buscad por Google que seguro que deis con la clave. Y bueno, la mezcla que voy a utilizar hoy es primero con All Matte Plus de Catrice. Me gusta mucho más que la otra base que había antes, que creo que descatalogaron. A mí todavía me queda porque cuando dijeron que la iban a descatalogar, pues me compré otra. Es la Photo Finish. Las dos tienen una cobertura media alta, pero me gusta mucho más la All Matte Plus. Pero es muy cubriente, entonces para bajar un poquito esa cobertura, lo que estoy haciendo estos días es mezclarla con la CC Cream de Belly. Y bueno, de la All Matte Plus utilizo el tono 020, el 20 es mi número en bases de maquillaje, como podéis ver. Y aquí ya, pues por hablar, es lo que pasa, este es el 021. Y es la de Belle. Esta pues online la tenéis en Online Cosméticos, pero yo cada vez que voy a Valencia me compro una para tener de repuesto en Naomi. Y aprovecho y veo a mi arro de mis amores y mis entretelas. Bueno, para mezclar estas bases de maquillaje utilizo esta paleta de Crown Brushes que compré en Burlesque. Y lo que voy a hacer es aplicar un PAM de All Matte Plus y un poquito de la CC Cream de Belle. Así. Con esto que gano, pues bueno, la CC Cream lo que hace es unificar todo el tono de la piel. Se puede utilizar sola o como prebase antes de una base de maquillaje. Pero yo al final la uso para mezclar muchas veces o sola. Pero para rebajar las bases me gusta muchísimo. Y así pues lo que hacemos es eso, ayudar a unificar el tono de la piel y dejar un poquito más fluida esta base de maquillaje que es bastante consistente. Voy a utilizar la brocha de Bobbi Brown, la Full Coverage Face. La estoy utilizando mucho últimamente, la verdad es que la tenía ahí como un poco apartada y la estoy utilizando mucho. Pero podéis utilizar brochas de maquillaje de este tipo, como por ejemplo la Pro 02 de Burlesque. Me gusta mucho para aplicar base. O más grande, lo que pasa es que esta más grande me gusta más para bases menos cubrientes. No sé por qué. Esta para la de L'Oréal me encanta, la Pro 44 de Burlesque, que es una brocha muy grande y como que me difumina todo muy bien.
pero para trabajar un poquito más la base, que es lo que quiero y que tengo rojeces y en alguna zona tengo que incidir un poquito más, voy a utilizar esta de Bobbi Brown. Bueno, lo que hago es directamente con la mezcla que tengo en la paleta, la extiendo un poco por toda la paleta y así ya la voy mezclando. Y bueno, yo para aplicar la base de maquillaje lo que hago es comenzar desde el centro para que se me quede toda la cobertura, digamos, concentrada en esta zona de aquí, que es donde yo tengo más rojeces. Luego si tengo alguna rojez extra como hoy, pues incidiré un poco más. Pero sobre todo lo que hago es comenzar por esta zona y después ya voy expandiendo hacia todo el resto del rostro. ¿Cómo lo hago? A toquecitos. Y aquí me acuerdo de Diana, que fue mi última alumna del curso de automaquillaje. Te mando un beso. Porque yo la decía todo, a toquecitos. Y se ha dado cuenta de que realmente, pues bueno, se apaña mejor. Cada uno tenemos nuestras técnicas, a mí me funciona muy bien. Y parece que cuando lo enseño también funciona muy bien. Entonces, a toquecitos, para que se meta bien en el poro, para que no arrastrar todo lo que ya podamos tener debajo, todo a toquecitos, porque si después, por ejemplo, el polvo lo aplicamos así también arrastrando, nos vamos a llevar la base de maquillaje. Entonces, bueno, esta brocha además para esto, para los toquecitos, es lo mejor, es súper agradable. ¿Veis que unifica muy bien? Y no quedan pegotes ni nada de esto, aunque estemos a toquecitos. Yo maquillo el párpado para unificar un poco el tono. Y luego siempre paso un poquito con el dedo, aunque luego vamos a aplicar el corrector también. Una vez ya está todo a toquecito, ya sí que empiezo un poquito a arrastrar, pero prácticamente utilizo, ¿qué os diría? 2 milímetros de presión, como muchísimo. Entonces, con lo que es la puntita de la brocha, termino de integrarlo pues, con las orejas, la base del cuello. Yo la verdad es que no suelo maquillar el cuello porque busco bases de maquillaje que sean súper claritas para que no me queden cortes, no me gusta maquillarme el cuello. Y bueno, paso un poquito por encima para que se integre, pero a toquecitos ha quedado bien. Entonces, ¿veis cómo queda la mitad del rostro con la base aplicada? La otra mitad, en plan, vivo en Mordor, soy un orco, tengo un montón de manchas. Aplico la otra mitad para que lo veáis también. Obviamente no me va a quedar con media cara maquillada solamente. Bueno, veis que ya la rojez que tenía aquí prácticamente ha desaparecido, pero ya cuando se queda así a mí no me gusta cargar mucho la base, entonces lo intento un poquito con la base, pero si veo que sigue ahí la rojez prefiero luego eliminarla con corrector. Porque bueno, como veis, así es como quedaría la base de maquillaje y a mí me gusta que se me vean mis lunares y mis manchas por debajo, que si tuviese pecas pues me gustaría que se viesen las pecas. O sea, no me gusta una base de maquillaje muy cargada. Entonces voy a pasar al corrector y le daré un poquito ahí. Bueno, en cuanto a correctores os voy a decir también cuáles son los que más me gustan, el tipo de uso que les doy y demás. El supracolor, por ejemplo, de Kryolan, este es el tono salmón, el 576. Está bien, pero tiene mucha cobertura y hace mucho pliegue, entonces hay que usar muy poquita cantidad y realmente lo utilizo cuando tengo una ojera bastante marcada y sé que me voy a matizar muy bien, que voy a estar en un ambiente seco. O sea, esto por ejemplo en verano yo no lo utilizo porque me sale muchísimo brillo. Uno que utilizo muchísimo a diario, bueno, en general, los correctores de Maybelline. Este es el Fit Me, yo utilizo el tono 15, ahora en invierno, en verano utilizo el 20. Y tanto este como el otro que tiene una esponjita, lo que pasa es que los debo tener en algún neceser y no sé dónde está. Pero bueno, los dos me parece que tienen una cobertura bastante similar y bueno, este en concreto me resulta súper cómodo de aplicar por el aplicador que tiene, que es este formato que digo yo que es como tipo gloss, porque directamente aplico y luego ya difumino con un pincel. Me gusta difuminar los correctores con el pincel Pro 43 de Burlesque, se ha convertido en mi favorito para este. Es un pincel sintético que acaba en puntita y me gusta mucho para los correctores.
al terminar en punta me permite muy bien llegar a toda la zona de la ojera. Este también me gusta mucho y es uno que utilizo mucho cuando quiero maquillarme rápido, que me maquillo con las manos y con, bueno, con los dedos, tampoco me puedo todas las manos por la cara, con los dedos. Es el Healthy Mix de Bourjois y este en concreto es el tono 52. Este, bueno, pues viene así directamente y yo pues lo aplico directamente con los dedos. A veces luego también termino un poquito con la brochita o con una Beauty Blender, pero bueno, lo trabajo bastante con las manos. Este es de mis favoritos y lo utilizo tanto para la ojera como para las rojeces y luego no me aplico base de maquillaje casi nunca cuando lo utilizo porque ya tiene bastante cobertura. Bueno, yo lo tengo aquí en este tarrito que es un botecito de Carmex vacío y es el Pro Longwear Concealer de MAC y yo utilizo el tono NW20. Volveré a comprármelo cuando se me acabe y lo compraré en el NC20 porque me he dado cuenta que en MAC me quedan mejor las Cs que las Ws. Otro que estoy utilizando bastante últimamente, que lo saqué en el último vídeo de favoritos, es el Sensual Skin Enhancer de Kevin O'Coin. Yo utilizo el tono SX05. Y este es el corrector más cubriente que he conocido yo en mi vida de maquillaje. Es súper pastoso. Y este lo utilizo tanto para manchitas como para cuando tengo las ojeras muy muy marcadas y es too much, es una pasada. Generalmente es mejor mezclarlo con otro corrector como por ejemplo el Fit Me, que sea así fluido, bastante bastante fluido. Igual que las bases de maquillaje cuando son muy cubrientes me gusta mezclarlas, pues este lo mismo, me gusta mezclar. Y por último los correctores de Bobbi Brown, el precorrector y luego el corrector, pero bueno, este todavía le estoy cogiendo el punto. El precorrector está súper bien, yo creo que es el que voy a utilizar hoy. Sí, yo creo que sí. Es un tono así un poquito asalmonado, es el tono bisque. Y después el corrector utilizo del Creamy Concealer el tono Sand y del Ser Finish Press Powder, el Pale Yellow. ¿Qué pasa con esto? Pues que lo he estado utilizando mucho y me doy cuenta que lo que es el polvito no me va bien. Porque cuartea un poquito. A lo largo de las horas, cuando llevo el corrector durante muchas horas, cuartea. Entonces, mi polvo favorito, que esto para mí es un must. O sea, si hay un corrector, después tiene que haber un polvo para matizar ese corrector. Y a mí no me vale el polvo del resto del rostro. Tiene que ser un polvo súper suelto y súper fino para que no me marque las arruguitas. Tengo arruguitas, ¿qué le vamos a hacer? Pues para que no me las marque más todavía, tiene que ser un polvo súper, súper, súper sueltito. Mis polvos favoritos para esto son, esto es lo único que me queda ya porque ya no hacen este producto, me parece fatal, son los Razor Sharp de Urban Decay y es un polvo que es extremadamente fino, es de abrir el bote y lo ves como se salen micropartículas, es súper, súper fino. Entonces, bueno, el que estoy probando y parece que cumple también su función sería el de Professional de Benefit. Es lo más parecido que he encontrado hasta la fecha. Me han hablado también unos de Laura Mercier, que también son súper finos por lo visto, pero bueno, como tengo estos dos, ya me buscaré la vida cuando se me acaben los Razor Sharp, pero es que son mis favoritos para matizar la ojera. Y para esto, para matizarlo, siempre utilizo el pincel 140 de Make Up For Ever. Es un pincel que es muy tupido, tiene el pelo bastante, bastante largo, y bueno, abarca muy bien toda la zona de la ojera. Y ahora ya sí, después de la charla, voy a comenzar por el precorrector, que se llama corrector, precorrector lo llamo yo porque me lo doy antes del corrector, de Bobbi Brown en el tono bisque. Lo aplico directamente con los dedos. Cojo un poquito y voy a toquecitos, pero por donde está la oscuridad de la ojera. A toquecitos también, todo a toquecitos. Digamos que dejo ahí toda la cantidad de producto y ahora ya sí que llego hasta el borde de las pestañas. Porque bueno, este corrector lo que hace es que después el otro con más color se adhiera muy bien y me aguante más a lo largo del día. Es como si fuese una prebase de párpados para que aguanten las sombras, pues a mí me da la sensación de que es una prebase de correctores.
para que aguante más el corrector. Y me gusta un montón, ¿eh? Es un producto que me gusta mucho. Pero es lo que os digo, que al final el polvito no lo estoy utilizando porque no me va bien. Ahora voy a utilizar el Creamy Concealer en el tono Sand, que es este de aquí. Y lo aplico también con el dedo. Igual, a toques, por donde está la oscuridad de la ojera. Y el resto, pues un poco con lo que me va quedando en el dedo, difumino un poco porque yo suelo tener bastantes rojeces en esta zona de la ojera. Y ahora ya, el siguiente paso es sellar ese corrector. Voy a utilizar los Razor Sharp de Urban Decay y la brocha 140 de Make Up For Ever. Apoyo el pincel en los polvos, que es lo que os digo, es un polvo súper súper suelto, muy muy fino. Entonces apoyo la brocha y descargo producto. Y igual a pequeños toques voy rellenando toda la ojera. Primero paso un poquito el dedo por si me ha quedado algún pliegue. Y ahora a toquecitos. De esta manera el polvo, que es súper súper finito, se va metiendo en todos mis pliegues arrugiles. Y bueno, ya lo paso también un poquito por el párpado, con lo que me queda en el pincel. Y de esa manera ya se queda matizado. Igual, a toques, ¿por qué? Porque si arrastro me llevo todo el trabajo que he hecho hasta ahora con todo el corrector, la base y demás. Y bueno, pues en principio así sería como aplico la base de maquillaje y el corrector. Creo que os puede servir este vídeo como referencia para si alguna vez hago un look en el que empiezo ya directamente con los ojos o algo así, para que veáis cómo me aplico la base de maquillaje. Da un poco igual la base que aplique, siempre voy a toquecitos, sea con las manos, que aplico primero a toques, con la Beauty Blender igual, primero toquecitos y luego sí que arrastro un poco. O cualquier tipo de brocha para maquillaje, es un poco las pautas que sigo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil. Cualquier duda, pues me podéis dejar un comentario. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Bueno, para el tema de la manchita que os decía, que se ve un poco, pero tampoco muchísimo. La verdad es que se ha quedado bastante igualado con el maquillaje. Voy a utilizar el de Kevin O'Coin y directamente apoyo un poquito el dedo, pero mínimamente, y voy a toquecitos. Que se vaya integrando con la base de maquillaje. Y ya estaría. Puedo utilizar un poquito de polvo suelto, como he hecho la ojera, para matizar esa zona. Al ser un producto bastante más graso que la base de maquillaje, pues así se iguala un poquito en textura. Es que se me había olvidado. Y ahora al guardarlo he dicho, uy, la mancha. Ya está.